muy tranquilo, ¿verdad, reverendo Harper? Sí, sí, muy tranquilo. Todas las antiguas virtudes se han dado cita en su casa. Esta es una de las casas más viejas de Brooklyn. Todo está como cuando lo edificó y amuebló el abuelo Brewster. Menos la electricidad, por supuesto, pero la usamos lo menos posible. Fue Mortimer el que se empeñó. Sí, 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 comprendo. Pobrecito, trabaja hasta tan tarde. Creo que esta noche irá otra vez al teatro con Elena. Teddy, tu hermano llegará un poco tarde esta noche. Encantado. Para mí es una experiencia nueva esta de tener que esperar que me devuelvan mi hija a las 3 de la mañana por ir al teatro. Oh, reverendo Harper, a usted no le parecerá mal que Elena y Mortimer... Por supuesto, señorita Abby. Me consta que Mortimer es todo un caballero. Pero le confieso que he venido observando con temor este triste contacto de su sobrino con el teatro. ¿El teatro? Oh, no, reverendo Harper. Mortimer solo escribe para un periódico en Nueva York. Ya lo sé, señorita, ya lo sé. Pero un crítico teatral está demasiado cerca del teatro. Y muchos llegan a interesarse. No, reverendo Harper, no hay temor. ¿Quiere que le diga la verdad? Mortimer odia el teatro. No. Oh, sí, escribe cosas terribles. Pero el pobre tiene disculpa. Le gustaba tanto escribir sobre agricultura. De eso sí entendía. Pero luego le dieron esta terrible ocupación nocturna. Vaya, vaya, vaya. Pero como él dice, el teatro ya no puede sostenerse mucho. Ya no vive, agoniza. Oh. Sí, solo le quedan 1 o 2 años de vida. Vaya, ¿quién será? Teddy, ve a abrir, por favor. ¿Quién puede ser? ¡Oh, adelante, señor Brophy! ¿Qué tal, señorita Brewster? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted, señor Klein? Muy bien, gracias, señorita Brewster. Ah. ¿Me traen alguna novedad? Nada que informar, mi coronel. ¡Formidable! ¡Gracias, señores! ¡Rompan filas! ¿Cómo está usted, padre? Venimos por los juguetes de Navidad. ¡Ah, sí, los juguetes! Es una obra magnífica esto de arreglar juguetes viejos para los niños en la Navidad. Para nosotros es una entretención. En la comisaría, uno se cansa de jugar a las cartas y se pone a limpiar el revólver. En una de esas, se le escapa un tiro y se hiere un pie. Oh. Teddy, vete arriba y trae una caja grande que está en el cuarto de tía Marta. ¿Cómo sigue su señora, señor Brophy? La señora Brophy ha estado muy grave. Oh. Pulmonía. ¿Cuánto lo siento? ¡Al asalto! Pero ella está mejor. Voy por un poco de caldo para su señora. Que no se moleste usted, señorita Abby. Ha hecho demasiado por ella. No, no es ninguna molestia. Ninguna molestia. Con permiso. Un segundo. Y estoy con ustedes. Por favor, siéntense. Muchas siéntense. Gracias. Enseguida. No se debería molestar tanto. No se les puede impedir que hagan buenas obras sin preguntarle a uno de qué partido es o por quién vota, ¿no? Les aseguro que si he llegado a conocer la verdadera bondad y la verdadera generosidad fue después de haber conocido a las hermanas Brewster. Coronel, usted prometió que ya no haría más eso. Es que tengo que convocar al gobierno para la cuestión de los abastecimientos. Se cree que es el difunto presidente Theodore Roosevelt. Menos mal, podría creerse cosas peores, ¿no? Sí, es una lástima que una familia como esta tenga semejante chiflado. Bueno, su padre, el hermano de las viejecitas, también era un poco, ¿no? Y el padre de ella, el abuelo de Teddy, estaba bien loco, según dicen. Sí, hacía de médico. Era una especie de curandero o cosa por el estilo. Esta casa era una especie de clínica y hacía experimentos con los clientes. La cuestión es que las hijas lo heredaron todo. Gracias a Dios. No es que lo aprovechen mucho para ellas mismas. Sí, sí. Conozco sus buenas obras. No sabe usted ni la cuarta parte. Hay una agencia de alquileres que tiene esta casa en su lista. Las hermanas Brewster no alquilan nada. Pero tengan ustedes la seguridad que si alguien viene a buscar un cuarto, lo encuentra. Y cuando se va bien comido
o con algunos dólares en el bolsillo. Si les gusta descubrir personas necesitadas para hacerles el bien. ¡Oh, qué bueno! Oh. Buenas tardes, señorita Brewster. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está, señor Brophy? ¡Doctor Harper! ¡Glenn! ¿Qué tal, señorita Brewster? Hemos venido por los juguetes de Navidad. ¡Oh, sí! Ha ido a buscarlos el coronel. Parece que falta la aprobación del gobierno. Naturalmente. ¿Cómo está su señora? Está mejor. Su hermana fue por un poco de caldo para ella. Sí, lo hemos hecho esta mañana. Acabo de llevarle una taza a un pobre señor que se rompió varios huesos. ¿Cómo está el señor Beniski? Ay, querida, bastante mal. Tengo miedo. El doctor quiere amputar mañana. Ay, ¿nos dejarán presenciar la operación? No, el doctor dice que está prohibido. Aquí está el caldo, señor Brophy. Gracias, señorita. ¡Espléndido! ¡Ah, pero qué contentos se van a poner los chicos! ¡Oh, ese barco! ¡Oh, ese orejón! ¡Pero el Oregón tiene que ir a Australia! ¡Teddy! Reverendo Harper, nos retiramos, señoritas. Un millón de gracias. Oh, no hay por qué. Adiós. Yo también tengo que irme. Por favor, antes que se vaya, reverendo Harper, ¿sí? Yo quisiera... ¡Asalto! ¡Asalto a la fortaleza! ¡Asalto! ¿Han tratado ustedes alguna vez de convencerlo de que no es el difunto Theodore Roosevelt? Oh, no. Tan feliz siendo el presidente Roosevelt. Una vez, ¿recuerdas, Marta? Pensamos que si quería ser George Washington, el cambio le haría muy bien. ¡Se enojó! Estuvo 4 días metido debajo de la cama. No quería ser nadie. Y nosotras preferimos que siga siendo Roosevelt a no ser nadie. Bien, si eso lo hace feliz. Lo principal es que ustedes estén contentos. Sí. Bien, les ruego que le hagan firmar este papel. Es... El reverendo Harper está haciendo los trámites para internar a Teddy en un sanatorio. Cuando el señor nos llame, por supuesto. ¿Pero por qué tiene que firmar ahora? Conviene arreglarlo todo de antemano. Supongamos que el señor se resuelva a llevárselas a ustedes por sorpresa. Después resultaría muy difícil convencer a Teddy. El documento irá al archivo del doctor Parker. Ajá. Hasta el momento oportuno. Ajá. ¿Doctor Parker? ¿Quién es? Es el director del sanatorio. Vendrá mañana o pasado a conocer a Teddy. Ahora es mejor que me vaya. Si no, vendrá Elena a buscarme. Ah, reverendo Harper, cariños a Elena. Sí, y no piense mal de Mortimer porque es crítico teatral. Alguien tiene que hacer esas cosas. Bien, adiós. 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 ¿Té? Era tarde para tomar el té. Sí, querida. Y vamos a cenar tarde. ¿Así por qué? ¡Teddy! Hay grandes noticias para ti. Irás a Panamá. Tendrás que perforar otra esclusa para el canal. ¡Formidable! ¡Bravo! 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 Entonces voy a prepararme para el viaje. ¡Asalto! ¿Y mientras yo no estaba? Sí, querida. No te pude esperar porque iba a venir el reverendo Hap. Pero lo hiciste todo solita. Todo solita. Y divinamente. ¡Quiero ir! ¡Voy abajo! No, Marta. Abajo no. No tuve tiempo. Y como estaba sola, yo... ¿Pero y entonces? Marta, ¿por qué no miras dentro del arcón? Aquí, querida. ¿Quién será? ¿Quién será, Marta? Oh, es Elena. Ah. Elena. Oh, adelante, querida. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, querida. Señorita Marta, ¿cómo está?
estaba aquí. No, acaba de irse. ¿No se encontraron? No, he venido cruzando por el cementerio. Mortimer no ha llegado todavía. No, querida, no ha llegado. No. Va, quedamos en vernos aquí. Pero siéntate, querida, siéntate. Aquí. Realmente, Mortimer no debería hacerte esto. ¿Hacerme qué? Cuando un caballero invita a una dama, lo menos que puede hacer es ir a buscarla a su casa. Ay, por favor, no le digas nada. Para mí es maravilloso poder ir al teatro con él. Ay, para nosotras es muy consolador que ya que Mortimer tiene que ver esas obras de teatro, por lo menos lo haga sentado al lado de la hija de un pastor. Ay, ¿qué pensarás de nosotras, Elena? Todavía no hemos levantado la mesa. No hagas nada en la cocina hasta que llegue Mortimer. Sí, querida. Yo te ayudo luego. Bueno, querida. Ahí está. Ya está. Bueno, mejor que me vaya. Papá se debe haber asustado al no verme en casa. Mejor será que vaya a darle las buenas noches. Realmente es una vergüenza que no hayas encontrado a Mortimer. Si llega señorita Marta, dígale que vuelvo enseguida. Sí. Hasta luego. Adiós. Hola. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está, preciosa tía Marta? ¡Abby! ¡Ha llegado Mortimer! ¿O sea que te ibas ya? Iba a pedirle a papá que se acostara. Es capaz de esperarme levantado. Yo creo que eso ya no se estila ni siquiera en Brooklyn. ¡Oh, Mortimer, querido! ¿Cómo estás, tía Abby? Muy bien, querido. Déjame que te vea, maravillosa. No has cambiado nada desde ayer. No, querido, desde ayer no. No, siéntense, por favor. Ah, ¿cómo no? Siéntense. ¿Cómo no? Abby, no tenemos nada que hacer en la cocina. No, querida. Las cosas del té. Sí. ¿Te das cuenta del complot? Las pobres tienen buena voluntad, pero les falta inventiva. Les hace falta mucha inventiva. Oye, ¿qué tal si cenáramos después del teatro? Ay, pero será muy tarde. ¿Para la porquería de obra que vamos a ver esta noche? Según me han dicho, podremos cenar a las 10. Júrame que no te saldrás a la mitad de la revista. ¿Revista? Pero si la revista no se estrena esta noche. ¡No! Ay, ¿y yo que esperaba oír algo de música? Oye, pero qué superficial eres. Nada de eso, señor. Cuando vemos una obra de teatro, me haces viajar en el metro y después me das una charla sobre el teatro. En cambio, después de una revista, siempre me llevas a casa en taxi. Y hasta me haces el amor. No, no, no. Un momento, querida, que esa acusación no es del todo exacta. ¿Ah, no? Una vez que vimos una revista me dijiste, tienes unas piernas preciosas. Y es claro que las tengo preciosas. A pesar de ser hija de un pastor, sabes mucho de la vida. Oye, ¿dónde podríamos casarnos ahora mismo? En 5 minutos. Seguramente papá va a insistir en casarnos él. No, no. Entonces voy a telefonear a un colega para que publique la noticia del matrimonio. Querido, hablaré con papá y fijaremos la fecha. De acuerdo. ¡Oh! ¡Hola, Mortimer! ¿Cómo está, señor presidente? ¡Colosal! ¡Sencillamente colosal! ¿Qué noticia me traes? Hay una sola, señor presidente, pero magnífica. El país está con usted. ¡Oh! ¿No te parece magnífico? Adiós. Adiós, señor presidente. Adiós. ¿A dónde va? ¡A Panamá! Panamá es el sótano. Se entretiene cavando esclusas para el canal. Ay, y además se ha encariñado contigo. Teddy siempre fue mi hermano preferido. ¿Preferido? ¿Ah? ¿Tienes más hermanos? Sí, hay otro. Jonathan. ¿Jonathan? Nunca oí hablar de él. Tu tía jamás lo nombra. Es que no nos gusta hablar de Jonathan. Se fue de Brooklyn hace mucho tiempo. Era uno de esos muchachos crueles que parten los gusanos con los dientes. Mortimer, querido, ¿no se les hace tarde para el teatro? Claro. Voy a hablar con papá. Sé cada vez que salgo contigo, él reza una oración. Vuelvo enseguida. Ya. Dame mi cartera. Voy para el cementerio. Mira, si la oración no es demasiado larga, te esperaré aquí toda la vida. Mortimer,
Es la primera vez que te oigo hablar de oraciones. Se ve que Elena ejerce muy buena influencia sobre ti. ¿Quieres que te dé una noticia? ¿También? Me voy a casar con ella. ¿Qué? ¡Oh, Mortimer, querido! ¡Marta! 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 ¡Marta, una gran noticia! Elena y Mortimer se casan. ¡Se casan! ¡Sí, Mortimer, por fin! Ya era hora de que te decidieras. Lo hemos esperado durante tantos años. ¿Para cuándo es la boda? Bueno, aún no lo sabemos. ¿No habéis visto un sobre grande con papeles? Es un capítulo sobre mi libro sobre Thoreau. Marta, cuando vuelva Elena deberíamos festejarlo. ¿No quedó un poco de tarta? Naturalmente. Abriré una botella de vino. Pensar que todo ha sucedido en este cuarto. ¿Dónde diablos lo habré puesto? Mortimer, querido, me imagino que con tu novia al lado te gustará hoy la obra. Debe ser algo muy romántico. ¿Cómo se llama, querido? El asesino misterioso. Ay, pero qué cosas escriben ahora, qué barbaridad. Al levantarse el telón, lo primero que se ve es un cadáver. ¿Ustedes planeaban llevar a Teddy a ese sanatorio? Sí, querido, ya está todo arreglado. El reverendo Harper trajo estos papeles para que Teddy lo firmase. Aquí están. No, tiene que firmarlos en el acto. Eso es lo que dice el reverendo. Firmarlos. Él está abajo en el sótano. Bajen y súbanlo inmediatamente. ¡Oh, no! Cuando Teddy trabaja en el canal, no puede pensar en otra cosa. No importa, tiene que ir al sanatorio enseguida esta misma noche. Mortimer, ¿cómo puedes pensar semejante cosa? No nos separaremos de Teddy mientras estemos con vida. Escuchen, queridas tías. Tengo algo espantoso que comunicarles. Pero, en fin, tratemos de no perder la cabeza. Ustedes saben que le hemos dado todos los gustos a Teddy, porque pensábamos que era inofensivo. ¿Y es inofensivo? Era. Por eso hay que internarle. ¿Teddy? ¿Por qué te vuelves de pronto contra Teddy, contra tu propio hermano? Bien, como tienen ustedes que llegar a saberlo, será mejor que lo sepan ahora. Teddy ha matado a un hombre. ¡Qué disparate! Ah, ¡hay un cadáver dentro del halcón! Sí, querido, ya lo sabemos. ¿Lo saben? Naturalmente, pero eso no tiene nada que ver con Teddy. Y ahora, Mortimer, olvídalo. Olvida que has visto a ese señor. ¿Que olvide? ¡Mortimer! Nunca pensamos que nos espiabas. ¿Pero quién es? Se llamaba Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él, aparte de que era metodista. ¿Y eso es todo lo que sabe? ¿Pero qué hace ahí? ¿Qué le ha ocurrido? Se ha muerto. Tía Marta, los hombres no acostumbran a meterse en el arcón y morirse. No, primero se ha muerto. Sí, pero ¿cómo? ¡Ay, Mortimer! No seas tan preguntón. Ese señor se ha muerto porque ha bebido un poquito de vino con veneno. Pero bueno, ¿el veneno cómo ha llegado a meterse en el vino? Lo hemos puesto en el vino porque así no se nota el mal sabor. En el té adquiere un olor muy especial. ¿Cómo que ustedes han puesto el veneno en el vino? Sí, querido. Y yo misma solita, he colocado al señor Hoskins dentro del halcón. Porque estaba por llegar el reverendo Harper. ¿De modo que ustedes sabían lo que habían hecho y no querían que el doctor Harper se hubiera dado cuenta? Querido, no hubiera sido agradable a la hora del té. Bueno, querido, ahora que lo sabes todo, debes olvidarlo. No se lo vayas a decir a Elena. Oye, Abby, cuando salía, estuve en casa de la señora Schultz. Sí. Le dijo que le gustaría mucho que lleváramos de nuevo a su hijito al cine. Pero ese chico no me va a meter de nuevo a ver películas de miedo. Ah, claro, querida. No deberían hacer películas que asusten a la gente. ¡Mira, mi padre! ¡Imagínate! ¡No, no, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Rápido! ¡Deme con la redacción! ¡Al! ¿Sabes quién habla? ¡Perfectamente! Oye, Al,
Al salir yo del diario te dije dónde iba, ¿no es así? ¿A dónde te dije que iba? Claro, y debo haber tardado media hora para llegar a Brooklyn. ¿Qué hora tienes? O sea que no hay duda, estoy en Brooklyn. Gracias. ¡Tía Abby! ¡Tía Marta! ¡Vengan enseguida! Querido, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con qué, querido? ¡Ay, hay un cadáver! Ay, querido, ya te lo dijimos, es el señor Hoskins. Dios mío, yo no puedo dar parte a la policía, ¿pero qué voy a hacer? Mira, empieza por calmarte, querido. Por favor, Mortimer, te hemos dicho que lo olvides. Pero tía Marta, tía Abby, pero ustedes no comprenden, no comprenden las dos, que tenemos que hacer algo. Por favor, Mortimer, ten juicio. Pero es que el señor Hoskins, querido, Hoskins. Bueno, se llame, no lo podemos dejar ahí. No, querido. Teddy está abajo cavando la esclusa en el sótano. ¿Cómo? ¿Significa que ustedes piensan enterrar al señor Hoskins en el sótano? Naturalmente, igual que a los demás. Un momentito. ¿Qué es eso de los demás? Sí, los otros. Un momento. ¿Cuando ustedes dicen los demás, quieren decir los otros? O sea, ¿eso significa que hay más? Sí, querido. Verás, este es el número 11. No, David. No, querida, con este son 12. No, me parece que te equivocas. Con este son solo 11. No, Marta, no. Recuerda que cuando el señor Hoskins nos visitó por primera vez, yo pensé que con él completaríamos la docena redonda. ¿Te acuerdas? Es que al primero no habría que contarlo. Sí, ¿por qué no lo vamos a contar? ¡Aló! ¡Aló! ¡Al! Sí, si supieras qué agradable me resulta oír tu voz. Ay, bueno, sí, sí. Marta, sí. Lo que sea, están todos en el sótano. Sí. No estoy borracho. Oye, me alegro de que me hayas llamado. Trata de hablar con John para que se encargue de la crónica de esta noche. No, yo no estoy para hacer críticas. Mañana te lo contaré todo. Que se encargue John. Bueno, yo me hago responsable. Tienes que dar con él. De acuerdo. Veamos, ¿dónde estábamos? ¡12! ¿Cómo 12? Gabi, insisten que hay que contar al primero, así es que son 12. No, pero vamos a ver, ¿quién fue el primero? El primero fue el señor Midgley. Era un anglicano. Todavía no sé si nos corresponde, porque ese se murió solito. Marta quiere decir que se murió sin ninguna ayuda de nuestra parte. Sí, el señor Mitchell le vino aquí para alquilar un cuarto. Sí, fue justamente cuando tú te fuiste a Nueva York. Sí, y no nos pareció bien que tu precioso cuarto quedase vacío, habiendo tanta gente necesitada en este mundo. Era un viejito tan solitario, sí, ¿no? Pero le dio un ataque al corazón y se quedó muerto ahí, en ese sillón. Parecía tan feliz, ¿recuerdas, Marta? Y entonces pensamos que si no estaría en nuestras manos dar esa misma paz a tantos ancianitos desamparados. O sea que se quedó muerto ahí, en ese sillón. Pero qué terrible habrá sido para ustedes. No, querido, era como volver a lo antiguo. ¿Eh? Tu abuelo solía tener siempre uno o dos cadáveres tirados por la casa. Verás, Teddy había trabajado en el canal de Panamá y creyó que era una víctima de la fiebre amarilla. Eso obligaba a enterrarlo inmediatamente. Por eso lo llevamos a Panamá y lo pusimos en la esclusa. De manera que no tienes por qué preocuparte. Claro. Así que ese fue el comienzo de todo. Un hombre que entra, se sienta y se muere. Sí, Mortimer, ¿tú recuerdas los tarros de veneno que había en el laboratorio del abuelo? Ya sabes, querido, que tía Marta es muy hábil para hacer mezclas. Muchas veces has probado sus picadillos. Verás, querido. Mira, te voy a dar la receta. Por cada 4 litros de vino de moras, pongo una cucharadita de arsénico, media de estricnina y apenas un pichintún de cianuro. O sea, algo así como un explosivo. Ay, bueno, yo tengo algo que hacer en la cocina, con permiso. Qué lástima, querido. Qué lástima que no te quedes a cenar.
La verdad es que ahora ya no podría probar ni un bocado. Voy a ayudar a Marta. Tienes que esperar a Elena, ¿verdad? Qué contento debes estar. Hasta luego, querido. Eres tú, vida mía. Querido, querido, no te enojes. Pero papá se dio cuenta que yo estaba tan nerviosa que tuve que contárselo todo. Claro, claro, claro. Elena, Elena, vete a tu casa. Yo te llamaré mañana, anda. ¿Mañana? Sí, pero no sabes que te llamo casi todos los días. Ay, pero no íbamos a ir al teatro y a cenar. No, al teatro no vamos. Esto, algo ha sucedido, ¿ya? No, no, te han despedido del periódico. No, no me han despedido, solo que no voy a hacer la crítica de esta noche. Adiós. No, Elena, no. Es mejor que te vayas a tu casa, por favor. Ay, pero quiero saber qué es lo que ha pasado. Supongo que lo puedo saber, ¿no? No, querida, no puedo. Pero no íbamos a casarnos, ¿no? ¿A casarnos? ¿Cuándo he dicho yo que íbamos a casarnos? Óyeme. Tú no puedes pedirme que me case contigo y al minuto echarme de tu casa, ¿no? No, si no estoy tratando de echarte, querida. ¿Quieres irte de aquí? No, quiero irme. No me iré hasta que no me hayas dado alguna explicación. Elena, mira, tú eres una encantadora muchacha y yo te adoro, pero ahora necesito que te vayas a tu casa, que esperes hasta que yo te llame. No te hagas el dominante, ¿quieres? Mira, cuando hayamos contraído matrimonio y yo tenga graves problemas que afrontar, supongo que serás menos pesada y un poco más inteligente. Y cuando nos hayamos casado, si es que nos casamos, supongo que serás más educado. Elena. 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 Elena, ven aquí. ¡Elena! ¡Elena! Perdón. ¡Aló! 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 No, querido, sí. No es el teléfono, es la puerta. Es la puerta. Sí. Sí. ¡Oh! Pase, sí. Señor. Pase. Mira, creo que aquí se alquila un cuarto. Sí. ¿Verdad? Pase, pase, por favor. ¿Usted es la dueña de casa? Sí, yo soy la señorita Brewster y esta es la otra señorita Brewster, mi hermana. Yo me llamo Gibbs. Ah, mucho gusto, señor Gibbs. Por favor, tenga la bondad de pasar por aquí. Pase, por favor. Gracias. Perdone, pero teníamos la mesa puesta para la cena. ¡Aló! ¡Póngame otra vez con la redacción! ¡Al, al! No, equivocado, perdone, disculpe, ya, gracias. ¿Puedo ver la habitación? ¿Pero por qué no se sienta? ¿Para que vayamos conociéndonos? No, no serviría para nada si la habitación no me gusta. ¿El señor vive en Brooklyn? Vivo en un hotel, pero no me agrada. ¡Aló, al, redacción! ¿La familia del señor es de Brooklyn? No tengo familia. ¿Enteramente solo en el mundo? Bueno, Marta. Entonces, señor, esta es la casa que a usted le hacía falta. Siéntese. ¡Aló! ¡Al! ¡Mortimer al habla! Es que habían cortado. ¡Al! No puedo ocuparme de la obra de esta noche. Te digo que no puedo. Pero siempre hay tanto ruido en esta casa. ¡No! Él no viene. Oye, tiene que haber alguien, ¿comprendes? ¿Qué te parece el Botones? Ese que parece tan inteligente que hasta resulta antipático. Ese. Búscale, te espero. Pues, está bien, esto me gustaría ver la habitación. Está arriba. ¿No le gustaría un poco de nuestro vinito antes de subir? Nunca bebo. Es vino de moras. Lo fabricamos nosotras mismas. ¿De moras? Sí. No pruebo el vino de moras desde que era chico. Bueno, pero ¿no habrá algún linotequista por ahí que vaya a hacer la crítica al que compone mis originales? Sí, él me conoce el estilo. Se llama John. Claro, el tercero de la izquierda. Claro, a lo mejor es una oportunidad para que se convierta en otro gran crítico. ¿Ustedes tienen cosecha propia? No, pero el cementerio está lleno de cepas. Mira, no estoy bebido, pero voy a empezar ahora.
¿Ustedes dan pensión? Bueno, podríamos dar, pero primero queremos ver si le gusta nuestro vinito, por favor. Mortimer, no hagas eso. ¡No pruebe el vino! ¡No! ¡Váyase! ¡No! ¿Qué quiere? ¡No! ¡Que lo maten! ¿Quiere que lo envenenen? ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Mortimer! ¡No! ¡Váyase de aquí! ¿Qué quiere? ¿Que lo maten? ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Dios! ¡Mortimer! ¡Lo has echado todo a perder! ¡Pero no es posible! ¡Me oyen! ¡No es posible que ustedes hagan estas cosas! ¡No sé cómo darme a entender! ¡No está bien que hagan estas cosas! ¡La gente no lo comprendería! ¡Y este señor, si se muere, tampoco lo comprendería! ¡Nadie! ¡No hemos debido decirle nada a Mortimer! ¡Nada! O sea, es que esto se ha convertido en una fea costumbre, igual que meterse el dedo en la nariz. ¡Mortimer! Nosotras nunca hemos tratado de que hagas lo que te agrada. No veo por qué tienes que meterte en nuestros asuntos. ¡Aló! ¡Al! Sí, sí. Está bien. Si no hay más remedio, iré a ver la obra. Pero solo el primer acto. Pero eso sí, le voy a dar un palo al segundo y al tercero. De acuerdo. Oye, tienes que hacerme un favor. Trata de buscar a O'Brien, el abogado del consultorio jurídico. Dile que se vea conmigo en el teatro. No me vayas a fallar. Estoy enseguida contigo. Hasta luego. Óiganme, tengo que irme al teatro. Pero antes tienen que prometerme una cosa. Primero dinos de qué se trata. ¿Qué quieres que hagamos? Nada. Lo que quiero es que no hagan nada. No entre nadie en la casa y no muevan al señor Hoskins de su sitio. Pero es que habíamos preparado los funerales para antes de la cena. ¿Cómo funerales? Naturalmente. ¿No pensarás que lo vamos a enterrar sin unos funerales metodistas? El señor Hoskins era metodista. Oh, Mortimer, te va a gustar mucho la ceremonia. ¿Recuerdas, Marta, lo bien que cantaba Mortimer en el coro antes que le cambiara la voz? Por favor, cariños míos, que no entre nadie, que no entre nadie a esta casa antes de que yo vuelva. ¿Prometido? Pero... Marta, ahora podemos darle gusto, puesto que colabora con nosotros. Está bien, Mortimer. Volveré lo más pronto que pueda. Y para ganar el tiempo, escribiré la crítica del estreno mientras voy en el taxi camino del teatro. ¿Qué es lo que hacen los críticos de categoría? Por favor, pórtense bien. Distinto encuentro hoy a Mortimer. Es natural, querida, es natural. Y yo sé por qué. ¿Por qué? Marta, querida, porque se va a casar. Pienso que eso pone muy nerviosos a los hombres. Es posible. Pobrecito, tanto que le costó decidirse, Marta. Pero al fin, ya está. Ahora, vamos, colócate, que no se me apague. ¿Encendístelo? Sí, querida. Sí, pero con mucho cuidado porque tienden a apagar. Ay, se me apagó uno, Marta. ¿Tienes fósforos? Sí, querida. Enseguida los enciendes. Yo te espero aquí, querida. Dejemos uno nomás, querida. Dejemos uno. ¿Quién será? Yo voy, querida. ¡No! ¡Abby! Hemos prometido no dejar entrar a nadie. ¿Pero quién será? Voy a ver. Déjame. Son dos hombres. Es la primera vez que los veo. Junto a la acera hay un automóvil. Debe ser de ellos. Déjame ver. ¿Tú los conoces, Abby? No, son desconocidos. Hay que hacer como si no estuviéramos. Sí, déjame apagar la luz. Sí. Adelante, doctor. Esta es la casa de mi niñez. Cuando era chico no pensaba más que en escaparme. Ahora me alegra poder escapar volviendo aquí. Sí, Johnny, es un buen refugio. Sí. Mi familia todavía debe vivir aquí, ¿eh? Espero que en la casa haya una ternera gorda para recibir al hijo pródigo. Tengo hambre. Mira, Johnny,
¡Vino! Es como si nos estuvieran esperando. Buen presagio, ¿eh? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Tía Epi. Tía Marta. ¡Soy Jonathan! ¡Fuera de esta casa! Pero si soy Jonathan, su sobrino Jonathan. Oh, no, ¿qué va a ser Jonathan? Usted no se parece nada a Jonathan. ¡Fuera de aquí! ¡Soy Jonathan! Y este es el doctor Einstein. ¿Quién es usted? Usted no es Jonathan, nuestro sobrino. Veo que todavía usa el anillo que la abuela Brewster compró en Inglaterra. Y usted, tía Marta, todavía lleva cuello alto para ocultar la cicatriz que le produjo el ácido del abuelo. Sin embargo, la voz es de Jonathan. ¿Has tenido algún accidente? No. No, el doctor Einstein es responsable de mi cara. Él practica la cirugía estética. Sí, cambia la cara de las personas. ¿Recuerdas cuando llegamos al cine, al hijo de la señora Schultz, y vimos esa película que a mí me dio tanto miedo? ¡Era la misma cara! Calma, Johnny, calma, calma. No te preocupes, señora. En los últimos 5 años le he hecho 3 caras distintas a Johnny. Ahora le haré 8. Esta última, bueno, yo estaba, había visto esa película y estaba un poco influenciado. Ya ve, doctor, hasta mi propia familia. Recuerda, Johnny, que estás en tu casa, en esta hermosa casa. Oh, me ha hablado tanto de Brooklyn, de esta casa, de sus queridas tías. ¿Te reconocen, Johnny? ¿Sí? Usted sabe que Johnny... Hable, dígaselo. Está bien. Jonathan, hace mucho que no te vemos. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Sí, Jonathan, ¿dónde has estado? En Inglaterra, en Australia y en Sudáfrica. Y los últimos 5 años los pasé en Chicago. El doctor Einstein y yo tenemos negocios juntos. Oh, pero tías, ustedes siguen igual que siempre. Siempre las he recordado así. Amables, encantadoras, hospitalarias. ¿Y el pequeño Teddy? ¿Todavía se dedica a la política? Mi hermanito, querido doctor, quería ser presidente de la República. Teddy está bien, muy bien, igual que Mortimer. Ya lo sé. Vi su foto encabezando la página que escribe en su diario. Se ve que ha llegado a cumplir sus dichosos anhelos juveniles. Nosotras queremos mucho a Mortimer. Bien, Jonathan, ha sido un verdadero placer volver a verte. Oh, usted está tan contento de volver a casa otra vez. Bueno, Marta, vamos, hay que atender la cocina. Sí, permíteme un segundo. Jonathan, a menos que tengas prisa por ir a alguna parte. Bien, Johnny, ¿dónde iremos ahora? La policía tiene fotos de esa cara. Tendría que operarte rápidamente. Hay que buscar un lugar adecuado. También hay que buscar un lugarcito para el señor Espelazo. Ah, no te preocupes por esa porquería. Pero es que no puedes dejar el cadáver de un hombre en el baúl del auto. No debiste matarlo, Johnny. Era un buen tipo. Él lo llevó en su auto y ¿qué pasó? Dijo que me parecía Boris Karloff. Y tú me hiciste esa calma, Johnny, calma. Ya encontraremos un lugar y te la arreglaré lo más pronto que pueda. Tiene que ser esta noche. Pero es que antes tengo que comer, tengo hambre, estoy débil. Tito, tienes que estar pensando siempre en comer. ¡Jonathan! Estamos muy contentas de que te hayas acordado de nosotras y que te hayas molestado en venir a saludarnos. Pero nunca fuiste feliz en esta casa. Nosotras tampoco lo fuimos mientras viviste aquí. Por eso, precisamente, venimos a despedirnos de ti. Tía, no me extraña que tengan esos sentimientos hacia mí. Si supieran cuánto he lamentado los dolores de cabeza que les daba cuando chico. Fuiste un suplicio para nosotras. Pero no lo siento por mí, no, sino por el doctor Einstein. Sí, le había prometido que le invitaría a probar uno de los... de los deliciosos platos que prepara la tía Marta. No, lo siento mucho, pero creo que no queda nada de comida. Abby, yo creo
que ha sobrado un buen pedazo de asado. ¡Asado, doctor! Lo menos que podemos hacer. Gracias, tía Marta. Nos quedaremos a cenar. Sí, sí. Bien, si quieren asearse, pueden usar el lavabo del abuelo en el laboratorio. ¿Todavía lo tienen? Tal como lo dejó. Bueno, voy a ayudar a Marta. Estamos todos tan demasiado. Por lo menos vamos a comer. El laboratorio del abuelo. Y tal como lo dejó, será una perfecta sala de operación. Lástima no poder usarla. ¡Podemos hacer una fortuna! El laboratorio está en la buhardilla. Es un salón grande. Caben 10 camas y Brooklyn aclamando tu talento. ¿Sabes? Tú no conoces el barrio. En Brooklyn, todo el mundo necesita una cara nueva. Pero hay tantas que están entre rejas. Solo un pequeño porcentaje. Además, los muchachos de Brooklyn tienen fama de pagar generosamente para evitar la cárcel. Oh, Johnny, eso sería formidable. Esta casa tan tranquila, esas tías tuyas tan suaves. Y ya estoy empezando a quererla. Voy por el equipaje. Doctor, hay que esperar a que nos inviten. ¿Y si se niegan? ¡Pero doctor! Dos viejas desvalidas. Todo esto parece un hermoso sueño. Oye, supongo que no estaremos soñando, ¿eh? Hay aquí tanta paz. Por eso hemos elegido esta casa. Es tan tranquila. ¡Asalto! ¡Asalto! Queridas tías, los 5 años que pasé en Chicago fueron los más laboriosos y felices de toda mi vida. De Chicago fuimos a Indiana. A las tías no les puede interesar nuestro paso por Indiana. Se ve que has tenido una vida muy interesante, Jonathan. Sí, puede decirse que mi encuentro con el Dr. Einstein en Londres hizo posible ese viaje, ¿eh? Fue una obra maestra. Cuando le quitamos las vendas, su cara era tan diferente que la enfermera tuvo que presentármelo. ¡Oh, sí! ¡Cómo me encantaba aquella cara! ¿Saben qué? Todavía llevo una foto conmigo. Mírenla. Mira que estoy monín. Sí, aquí estás más parecido, pero no tanto como para reconocerte. Doctor, tenemos que volver a esta cara. Sí, ya pasó el peligro. Bien. ¿Jonathan? Yo sé que tienen muchos deseos de irse donde tenían que ir. Sí. Tías, me siento incapaz de mover un solo músculo. Sí, se está muy bien aquí. Es que ya se hace muy tarde y nosotros... ¡La encontré! ¡La encontré! ¿Qué has encontrado, Teddy? La historia de mi vida, mi biografía. ¡Ah, general! Aquí está la foto de que le hablé. Mire, aquí estamos los dos. Yo, el presidente Roosevelt... Y aquí está usted. ¿Eh? Mire, ¿este soy yo? ¿Cómo he cambiado? Ah, lo que pasa es que esta foto no ha sido tomada todavía. Las excavaciones recién están empezando. Ah, y ahora, mi general, iremos juntos. ¿Verdad? A inspeccionar las nuevas esclusas. Teddy, puedes irte a la cama. ¿Perdón? ¿Quién es usted? Soy el presidente Wilson. A la cama, Teddy. No. Usted no es Wilson, pero su cara me resulta familiar. ¿Por qué no te vas a la cama, Teddy? Tu hermano Jonathan y su amigo tienen que volver al hotel. ¡No! ¡A la cama no! ¡Al canal! ¡General! ¡Bien! ¡Buen viaje! Querida tía Abby, me parece que te equivocas al hablar de nuestro hotel. Nosotros no vivimos en ningún hotel. Vinimos aquí directamente. No, Jonathan, creo que no podrás quedarte. El doctor Einstein y yo necesitamos un sitio para dormir. Creo que mejor que los dejemos aquí por esta noche. Está bien, Jonathan. Solo por esta noche. De acuerdo. Hay que airear el cuarto un poco nada más. Está siempre listo para que lo vean los inquilinos. Verás qué cómodo es. Ustedes todavía no saben apreciar las habilidades del doctor Einstein. Dentro de pocas semanas se van a encontrar con un Jonathan muy distinto. ¡Pero no!
olvidado decirles. Vamos a transformar el laboratorio en una sala de operaciones. Ah, no, Jonathan. No vamos a permitir que conviertas esta casa en un laboratorio. ¿En un laboratorio? ¿En un hospital? No, Jonathan. ¡Santo cielo, no! Será un salón de belleza. Johnny. ¿Sí? ¿A que no sabes qué he encontrado en el sótano? ¿Qué? El canal de Panamá. Teddy ha acabado una fosa de 1 metro por 2. Ahí abajo. Pareciera que sabía que íbamos a traer al señor Espenalzo. ¡Qué original! Mis tías van a vivir con un cadáver en el sótano. Bueno, vamos a poner el coche entre el cementerio y la casa. Y una vez que las tías se hayan acostado, entramos al señor Espenalzo por la ventana. La cama. Con cuidado, imbécil, que mañana tienes que operar. Sí. No es mejor que otra vez no estés borracho. Te voy a dejar muy hermoso, Johnny. Así lo espero, querido. Si no... No. ¿Jonathan? Sí. La habitación está ya lista. Bueno, pueden ustedes irse a acostar, ¿no? Nosotros vamos a poner el coche detrás de la casa. No, está muy bien ahí por esta noche. Pero no puedo dejar el coche en la calle. ¡Es contra la ley! ¡Abby! ¿Qué hacemos? No podemos permitirles que se queden más de una noche. No, pero ¿qué hacemos con el señor Hoskins? ¡Ay, el señor Hoskins! No debes estar muy, muy, muy cómodo ahí. Habrá que decirle a Teddy que lo lleve inmediatamente al sótano. Abby, no pienso invitar a Jonathan al entierro. No, querida, esperaremos a que se acuesten para comenzar la ceremonia. Oh. El general ha quedado muy contento. Dice que el foso tiene las dimensiones necesarias. Teddy, hay otra víctima de la fiebre amarilla. Oh, qué golpe para el general. Por eso no deberíamos decir nada, ¿verdad? Pero es que corresponde a su ministerio. Aunque así sea, Teddy, hay que guardar el secreto. ¡Claro! ¿Secreto de Estado? Sí, secreto de Estado. Prometido, Teddy. Tienen ustedes la palabra del presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿cómo haremos para guardar el secreto? Mírate, ahora bajas al sótano y yo apago la luz. Y cuando esté todo oscuro, vuelves y te lo llevas al sótano. Vamos, Teddy, vamos. Nosotras iremos luego para el funeral. ¿Dónde está el pobre diablo? En el arcón. ¡La peste se propaga! ¡Nunca hubo fiebre amarilla en el arcón! ¡Oh! ¡Abby! Todavía no he visto al señor Hoskins. ¡Ay, es cierto, Dios mío! Ahora mismo lo verás. Verás que es bastante buen mozo para ser metodista. ¿Verdad? No se asusten. Solamente entramos el equipaje. Vamos. Jonathan, la habitación ya está lista. Ya pueden subir a acostarse. Ustedes son las que ya deberían estar acostadas. Oh, no. Nosotras nos acostamos tarde. Ya habíamos pensado acostarnos. ¡Tía Marta! Vayan a acostarse, no me han oído. Bien. Este maletín con los instrumentos lo llevo mañana al laboratorio. Bien. Todo el mundo a la cama. Suban ustedes que yo apago. ¡Más arriba, doctor! ¡Sí! Siga, tía Marta. Tía Abby. Ya voy. ¡Ahora mismo! ¡Ah! Apague la luz. Eso es. Adelante, tía Marta. Vamos, tía. A usted vaya fuera y pásmelo. No, es muy pesado para mí. Ve a traerlo tú y me lo pasas, yo lo agarro. Ven, ¡stop!
¡Demonio! ¡Demonio! ¡Es que ya han dejado esto abierto! ¡Perdón! ¡Oye, ya no! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Dónde está maldito alcohólico? ¿Qué hace ahí, maldito imbécil? ¡No es hora de jugar a las escondidas! ¡Estaba abierto! ¡Sálvate a ti! ¡Estaba! ¡Vamos, maldito! ¡Yo me caí, Johnny! Sí, no. ¡Sálvate! ¡No, no tomé nada! No. ¡Vamos! ¡Ya, adentro! ¡Ok, adelante, yo! ¡Vas! ¡Vas! ¡Cuidado, con cuidado! ¡A levantar la pierna, por favor! ¡Vamos! ¡Ay, cómo pesas! ¡Imbécil! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Llaman, Johnny! ¡Llaman! ¡Por favor! ¡Alguien viene! ¡Ah! 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 ¡No abras! ¡No abras todavía! ¡No abras todavía, Johnny! ¡Espérate! ¡Señorita Abby! ¡Señorita Marta! ¡Señorita Abby! ¡Señorita Marta! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Teddy! ¿Es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Mira, mira a la señorita! ¡Encienda, doctor! Me parece que no es hora... Me parece que no es hora para hacer visitas de cortesía. Yo creo que es usted quien debería decirme eso. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¡Pero si nosotros vivimos aquí! ¡Eso no es cierto! Yo vengo aquí todos los días y nunca los he visto. ¿Dónde están las señoritas? Es mejor que nos presentemos. El señor es el doctor Einstein. ¿Einstein? Sí, cambia la cara de las personas. Dios mío. ¿Y usted va a decirme que es Morris Tata? ¡Yo soy Jonathan Brewster! ¡Usted es Jonathan! ¿Le han hablado de mí? ¡Ah, sí! Precisamente esta tarde por primera vez. ¿Y quién le dijeron? No, que tenía un hermano llamado Jonathan. ¡Nada más! Bueno, ahora que está todo aclarado, es mejor que me vaya. Por favor, ábrame la puerta. ¿Por qué ha dicho que está todo aclarado? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué viene aquí a estas horas? No, es que me pareció que alguien rondaba la casa. ¡Nada más! ¿Qué más vio? ¡Nada más! ¡Lo juro! ¡No, nada más! Vamos, doctor. Bueno, ahora ya quiero ir. ¿Por qué tanta gente? El funeral tendrá carácter privado. ¡Ay, Teddy! Dígale a esta sangre quién soy yo. ¿Es mi hija? ¡Alicia Roosevelt! ¡Asalto! ¡No! ¡Teddy, escúchame! ¡Vamos! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, quieta! ¡Vamos! ¡Sujeta bien! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Ahora! ¡Vamos y ahora al sótano! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¿Qué haces aquí? ¡Sorprendimos un ratero! ¡Sí, un ladrón! Vayan ustedes a acostarse. Hay que llamar a la policía. Ya la hemos llamado. Vuelvan a su cuarto. ¡No contesten! Sí, contesto. ¡Mortimer! ¡Mortimer, ¿dónde estabas? En el teatro. Dios mío, ¿aún sigue la función aquí? Mortimer, es Jonathan, tu hermano. Ah. He vuelto al hogar, Mortimer. ¿Quién dijiste que era? Jonathan, tu hermano. El doctor Einstein lo operó, por eso tiene otra cara. Jonathan, la verdad es que tú siempre habías sido un horror, pero no necesitabas aumentarlo, hijo. Calma, Jonathan. Querido Mortimer, ¿te has olvidado cómo yo solía jugar contigo cuando chico? ¿Te acuerdas de aquella vez que te amarré a la cama y de los alfileres en las uñas? Te recuerdo como la más detestable, viciosa y asquerosa forma de vida animal que he conocido. ¡Ah, pero se van a pelear ahora! No, no, tía. No, no habrá pelea. Jonathan aquí no hace ninguna falta. Así que vete.
El doctor Einstein y yo hemos sido invitados a quedarnos. Claro, claro. ¿Sabes, Jonathan? Tú dormirás en el sofá y yo sobre el arcón. ¡No! ¡En el arcón! ¡No! ¡En el arcón no! ¡Porque voy a dormir yo aquí! Oye, Johnny, ¿sabes una cosa? Todo esto me hace recordar al señor Spenalzo. ¡Spenalzo! Querido Mortimer, Mortimer, no tienes que incomodarte tanto, ¿no? Nosotros vamos a dormir aquí abajo. Jonathan, esta atención de última hora no me convence. Vamos, Johnny, vamos a traer las cosas del cuarto, ¿eh? Bajamos el equipaje y puedes subir a tu cuarto. No pierdas el tiempo. Ya te he dicho que el que duerme aquí soy yo. ¡Mortimer! ¿Pero qué te pasa, querida? Han estado a punto de matarme, Mortimer. ¿Matarte a ti? Sí. ¡Tía Abby, tía Martha! ¡No! ¡No! ¡Ha sido Jonathan! Creía que era un ladrón. ¡Oh, no! ¡Mortimer, ha sido algo peor! ¡Es como un maniático! ¡Le tengo miedo! ¡Helenita! ¡Helenita, hija! ¡Tienes que irte a tu casa! ¿Qué? Sí. No. Tienes que irte. No, Mortimer, ¿qué pasa en esta casa? ¿Qué? ¿Cómo que pasa? ¡No pasa nada, hija! Mira, primero que vamos a salir al teatro y a cenar. Pero lo cambias de idea. Luego me pides que me case contigo y a los 5 minutos me quieres echar de tu casa. Claro. Ahora que tu hermano ha tratado de estrangularme, me quieres echar de nuevo. Ay, bien, señor Brewster, yo me voy. Pero antes quiero saber a qué atenerme. ¿Me quieres o no me quieres? ¡Pero claro que te quiero mucho! Te quiero tanto que no puedo casarme contigo. ¿Pero te has vuelto loco de repente? Creo que todavía no, pero es cuestión de tiempo. Oye, la locura persigue a mi familia. Ninguno de nosotros puede escaparse. Por eso no me puedo casar contigo. No pierdas el tiempo, Mortimer. Tienes que buscar otro pretexto. No, querida, es la sangre. La sangre de los Brewster, que tiene una tara extraña. Si llegases a conocer a fondo mi familia... Pero todo porque te diste un poco... No, viene de tiempo atrás. Mi abuelo, por ejemplo, probaba sus específicos en los muertos para no correr el riesgo de matarlos, ¿comprendes? Pero para mí eso no tenía nada de loco, ganó millones. Ahí tienes a Jonathan. Tú misma has dicho que es un maniático sexual que ha querido matarte. Sí, pero él es tu hermano, Morty, y tú eres tú. Y yo estoy enamorada de ti, mi amor. Ahí tienes a Teddy. Cree que es el presidente Roosevelt. Bueno, pero hasta Roosevelt cree que es Roosevelt. No, querida, no. Ningún Brewster debería casarse. Me doy cuenta ahora, pero te aseguro que si llego a conocer a mi padre a tiempo, le prohíbo que se case con mi madre. Mira, escúchame bien. Todo esto no significa que tú estés loco. Ahí tienes a tus tías. Ellas también son Brewster, ¿verdad? Y son las personas más dulces y más sanas que he visto en toda mi vida. Bueno, no creas. También esas dos viejecitas tienen sus manías. Sí, pero manías inocentes y encantadoras. Por ejemplo, son bondadosas, caritativas, generosas. Este es otro. Sí. Y hay muchos más. ¿Cómo? Pero muchos todas más? Inocentes, Mortimer. No tienes derecho a decirme nada de tus tías. Nada. Nada absolutamente. No, nada absolutamente. Mira, si tú te quieres hacer pasar por loco delante mío, no. Eres tonto. Tal vez tú no te cases conmigo, pero yo me caso contigo. ¿No ves que te adoro, mi amor? Ya, ¿de verdad me adoras? Sí, sí. Entonces vete. No. Acompáñame a la casa. Tengo miedo. Pero, tengo vida mía, miedo. ¿Pero cómo vas a tener miedo de darte un paseíto por el cementerio? Oh, Mortimer, ¿me das un beso? Sí, querida. ¡Ya! ¡Buenas noches, querida! ¡Te llamaré uno de estos días! ¡Ay, crítico teatral! ¡Ah! ¡Tía Abby! ¡Tía Martha! ¡Vengan, por favor! ¿Qué pasa, querido? ¿Qué pasa, Elena? Tía, ustedes me prometieron que no entraría nadie aquí mientras yo estuviera fuera. Querido, es que Jonathan... ¡Es que no hablo de Jonathan! El doctor Einstein vino con él. ¡No hablo del doctor Einstein! Hablo de ese. ¿Quién es el que está dentro del arcón? Ay, querido, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Es el señor Hoskins. No es el señor Hoskins. ¿Cómo que no es, querido? Ven. Yo misma lo puse. Yo sé las cosas que hace, querido. No es él. Se va a inventar como novada. Mira.
¿Y este quién será? Pero es que ahora quieres hacerme creer que no lo conoces. Mortimer, querido, este hombre es un impostor. Y se ha venido aquí. Se ha venido aquí para que lo enterremos en el sótano. Está muy equivocado. Vamos, tía. No me vas a hacer creer que el señor Hoskins le dio la idea después de muerto de que este señor lo relevase. Y a propósito, ¿dónde está el señor Hoskins? Debe haberse ido a Panamá. ¿Lo han enterrado? No, querido. Todavía no. Está abajo en el sótano esperando la ceremonia. Pobrecito, no hemos tenido un minuto de tiempo desde la llegada de Jonathan. Oh. ¿Jonathan? ¡Jonathan! Mortimer, quiero decirte una palabra. Una sola. No te va a dar tiempo para más, porque acabo de decidir que tú y tu amigo os iréis de aquí lo antes posible. Pues me alegra mucho saber que por fin tú y yo estamos de acuerdo en que no podemos vivir bajo el mismo techo. Yo me voy. ¿Tú te vas a ir ahora mismo? ¡No me voy! ¡Toma tu maleta! ¡Tú te vas! ¡Toma tú tu maleta! ¡Yo me quedo! Ya empiezo a cansarme. Esta es tu función de debut y de despedida en Brooklyn. ¿Crees que porque te dejan escribir unas cuantas cuartillas en tu maldito diario tienes autoridad sobre mí? ¡Yo me quedo y tú te vas en el acto! Si piensas que te tengo miedo, si crees que yo ya puedo asustarme de algo. Jonathan. ¿Qué? Mi vida ha sido un poco extraña, ¿sabes? Sí. Pero he aprendido una cosa. ¿Qué? ¡A no tener miedo de nada! ¿De qué? ¿Quieres mirar y ver lo que hay dentro del arcón? ¡No, hola, tía! No. Jonathan, ¿por qué no dejas que la tita mire lo que hay dentro del arcón? Tía Abby, tía Marta, tengo que pedirles disculpas. Tengo buenas noticias para ustedes. Jonathan nos deja. Se va con el doctor Einstein y con su helado compañero. Jonathan, Jonathan, tú eres mi hermano y te voy a dar una oportunidad para que te vayas y te lleves al cuerpo del delito. Más no puedes pedirme. ¿Sí? Muy bien. Entonces llamaré a la policía. ¡Deja ese teléfono! ¡No voy a dejar el teléfono! ¡Dámelo! ¡Ven acá! ¡Voy a llamar! ¡Voy a llamar! ¡Puerta! ¡Puerta, maldito! ¡No! ¡Oh, adelante! ¡A quien te ojara! ¡Adelante! Buenas noches, señorita Abby. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está, gente? ¿En qué podemos servirle? Vi luz y pensé que podría haber algún enfermo de pronto. ¡Ah! Están con visitas. Disculpen la molestia. Ay, ¡No! ¡Quédese! ¡No! ¡Quédese! El señor es nuestro sobrino Mortimer. Mucho gusto, señor. Y este es otro sobrino, Jonathan. ¡Mucho gusto! No. ¡Ah! Estarán contentísimos con la visita de los sobrinos, ¿verdad? Sí. ¿Se quedarán mucho tiempo por aquí? Yo sí. Pero mi hermano se iba en este mismo instante, ¿verdad? Nos habíamos visto antes, ¿verdad? No, Jonathan hace mucho que no viene por aquí. Su cara me resulta familiar. Debo haber visto algún retrato suyo por ahí. No lo creo. Pero íbamos a tomar café. ¿Por qué no nos acompaña, gente? ¡Ay, el café! Pero me había olvidado, mamá. Hay que hacer más sándwiches. Conozco su apetito, gente. Ay, por favor, no se moleste, señorita. Tengo que dar el parte dentro de un rato. No, pero tome café. Tome café con nosotros. Mi hermano se va a ir enseguida. Asiento. Oiga, ¿no habré visto algún retrato de su hermano por ahí? Pues la verdad no creo. No sé por qué, pero su cara me recuerda a alguien, me resulta familiar. Pero dígame, ¿usted es Mortimer Brewster, el crítico teatral? Sí. ¡Ay! Encantado de conocerle, señor Brewster. Somos colegas. ¿Colegas? Sí. Soy autor. En la policía solo estoy de paso. ¿Y hace mucho que está usted de paso en la policía? 12 años. Estoy reuniendo material para un drama. Y debe ser muy buena su obra, ¿no? Tiene que serla, con todos los dramas que se ven estando en la policía.
Señor Brewster, usted no se imagina las cosas que ocurren en Brooklyn. ¿Que no me las imagino? No. Ya lo creo que me las imagino. Oiga, ¿qué hora tiene? La 1:10. Tengo que dar el parte. Ay, qué lástima. Pero espere, espere. Esa obra es suya. A lo mejor yo podría ayudarle. ¿De veras? ¿De veras? Entonces fue el destino que me trajo hasta aquí. Señor Brewster, le voy a cortar el argumento. Sí, sí. Es un poco largo, pero se lo cuento. De modo que se van. Bueno, bueno, no tienen mucho tiempo. Ya está todo listo. ¡Oh! ¿Te vas, Jonathan? Sí. Bueno, adiós, querido. Adiós, doctor Einstein. ¿Ese maletín no es de ustedes? Sí, claro. Jonathan, no te puedes marchar sin llevarte todas tus cosas. Bueno, gente, encantado de conocerle. Ya nos veremos para hablar de su comedia. No, si todavía no me voy, señor Brewster, por favor. ¿Pero por qué? Pero usted dijo que me iba a ayudar con mi obra, ¿no? Bueno, le propongo que la escribamos en colaboración. No, verá usted, yo no escribo cosas de imaginación. ¡Oh, no! De la imaginación me encargo yo. Usted solamente tiene que poner la letra. Así que no me voy de aquí hasta que no le cuente el argumento. Me quedo. ¿Y ustedes se van? Sí. ¿Sí? Todavía no puedes. Bueno, ahora que nos vamos, ya que ustedes tienen que hablar. No puedes irte. Tienes que llevarte todo lo que te pertenece. Mire, O'Hara, sería mejor que se fuese. Mi hermano precisamente iba ahora... pero puedo esperar. He estado esperando 12 años. ¿Por qué? ¿Un minuto? Perdone si he tardado, ¿eh? ¿Por qué traen esto aquí? Agente, ¿sí? ¿Por qué no nos acompaña a tomar algo en la cocina? ¿En la cocina? Sí, claro, en la cocina. Jonathan se va, sí. Marco. Permiso. Oh, sí. Vamos, señor O'Hara. Sí, vamos, permiso. Bueno, Jonathan, adiós otra vez. Y he tenido mucho gusto de haberte visto. Yo me alegro de que hayas vuelto a Brooklyn, porque me da la oportunidad de echarte. Y el primero que sale de aquí es tu amiguito. ¿Comprendes? Tu amiguito. Oiga, señor Brooklyn. ¿Podemos seguir hablando en la cocina? ¿En la cocina? Sí, 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 ya voy, ya voy. Lo espero. Tu amiguito, el primero que sale de aquí. ¡Viejo imbécil! ¡Puede esconder un cadáver, pero no un maletín instrumental! ¡Tome! ¡Y vaya al sótano a ver si no dejó nada más olvidado ahí! ¡Oh, Espinalzo, Espinalzo! ¡Qué hermoso estás! ¡Tan blanco, tan blanco! ¡Johnny! ¡Ven aquí! ¿Te acuerdas esa fosa que vimos en el sótano? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Estamos de suerte, Johnny! ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡He dicho que no nos vamos! ¿No os vais? Muy bien. Pues esto me libra de ti y de O'Hara al mismo tiempo. ¡Agente O'Hara! ¡Venga, por favor! Si le dices a O'Hara lo que hay en el arcón, yo le digo lo que hay en el sótano. ¿En el sótano? Sí, hay un señor que parece profundamente muerto. ¡Oh! No, gracias. Estaba muy rico. Pero he comido demasiado. Por favor, señor. Si ustedes quieren escuchar el argumento, les digo que vengan y lo cuento. No, agente. Ahora no puede contarlo. Tiene que ir a dar el parte. ¡Que se vaya al diablo el parte! Ahora traigo a sus tías y le cuento el argumento. No. Podríamos vernos más tarde en otra parte. A ver, ¿qué le parece en el café de Kelly? En el reservado. Perfecto. ¿Sí? Encantado. Se va usted ahí a dar el parte y luego nos vemos en el café. ¿Y por qué no en el sótano? ¿En el sótano? Por mí no hay inconveniente. ¿Por dónde? No. Es mejor en el café, después de dar el parte. Bueno, es cuestión de solo 2 minutos. Lo espero, ¿eh? Sí, señor. Está aquí. Oye, me libro de este y vuelvo dentro de 5 minutos. Espero no encontrarte cuando vuelva. No, al contrario. Espérame, maldito. Espérame. ¿Qué vamos a hacer ahora, Johnny? ¡Se han ido! ¡Oh! ¡No
nos pareció que alguien salía. Ah, sí, ha sido Mortimer, pero volverá enseguida. Le queda algo de comer. Al doctor Einstein y a mí nos encantaría probar algo. No, no, no van a tener tiempo. ¡Preparen algo! Mientras llevábamos al señor Espenalzo al sótano. No, no puede ir al sótano. Pero, claro que sí. Un amigo de Mortimer lo está esperando abajo. ¿Un amigo de Mortimer? Sí, el señor Espenalzo y él van a congeniar muy bien porque los dos están muertos. ¿Qué van a estar hablando del señor Hoskins? Pero, ¿ustedes saben lo que hay abajo? Por supuesto que sí, pero no es ningún amigo de Mortimer. Es un ancianito de los nuestros. ¿De los suyos? Sí, y no nos da la gana enterrar a ningún desconocido en el sótano. Entonces, ¿el señor Hoskins? Además, no hay sitio para el señor Espenalzo. El sótano está todo ocupado. ¿Ocupado? Sí, hay 12. ¿Y con qué? 12 tumbas ahora. ¿12 tumbas? Por eso hay poco espacio y vamos a necesitarlo. ¿Quiere decir que tía Marta y usted han asesinado? ¿Asesinado? ¡Oh, no! Es una de nuestras obras de caridad. ¿Me van a decir que ustedes hicieron eso aquí abajo? ¡En esta casa! ¡Y los enterraron en el sótano! ¡Johnny! ¡A nosotros nos persigue todo el mundo! ¡Y ellas aquí en Brooklyn, en pleno Brooklyn, lo han hecho tan bien como tú! ¿Tan bien como yo? ¡Claro! ¡Están iguales! ¡Ellos he dicho 12 y tú 12! ¡Yo 13! ¡No, Johnny! ¡12! ¡Las señoritas son tan capaces como tú! Pero eso tiene fácil arreglo. Solo necesito un último candidato. Eso es todo, otro y ¡basta! Bueno, aquí me tienen. ¡Doctor! ¡Doctor! Es horrible lo que están haciendo. Enterrar a un hombre metodista junto a un extranjero. Oh, no. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Teddy? Mortimer, ¿dónde has estado? He estado con el doctor García. He conseguido su firma para el ingreso de Teddy en el sanatorio. Tú sabes lo que está haciendo Jonathan. Enterrando al señor Hoskins junto al señor Espenalzo. ¿Ah, sí? Bueno, que siga. ¿Teddy está en su cuarto? Sí. ¡Teddy no nos puede ayudar! Sí, si consigo que Teddy aparezca como autor de todo esto, puedo protegerlas a ustedes, no se dan cuenta. No, querido, no me doy cuenta. Ya pagamos los impuestos para que nos proteja la policía. Está bien, enseguida vuelvo. Pero, vamos, favor. Marta, vamos a llamar a la policía. Sí. No, a la policía no. Ustedes no pueden llamar a la policía. Mortimer. Nosotras conocemos a la policía mejor que tú. No creo que se metan en nuestros asuntos privados y le pedimos que no se metan. El juez Kalman nos comprendería. No, lo conocemos demasiado. Siempre va a la iglesia a rezar antes de las elecciones. Vamos, Marta, vamos. No, de ninguna manera. Ahora mismo las dos se me meten en la cama. Y por lo que más quiera, quítense esa ropa. Por favor, a la cama. Vamos. Bueno, Abby, es un alivio, ¿verdad? Sí, querida. Si es verdad que Mortimer por fin va a hacer algo, Jonathan se está molestando inútilmente allá abajo. Es mejor que lo sepa. Sí. ¡Ah, Jonathan! Mejor que no sigas haciendo eso. Ya está hecho. ¿De modo que Mortimer ha vuelto? Sí, está arriba hablando con Teddy. Adiós, Jonathan. Adiós, Jonathan. Tal vez será mejor que digan adiós a Mortimer. Se lo dirás tú cuando lo veas. Se lo diré yo cuando le vea. Ya está listo. Todo tranquilo como una balsa de aceite. Nadie sabrá nunca que están allá abajo. No. Vamos, Johnny, subimos y... No, usted se olvida, doctor. ¿De qué? Mi hermano, doctor. No, Johnny, esta noche. No,
Me estoy durmiendo. ¿Por qué no lo dejamos para mañana o para pasado? ¡No! Esta noche, ¿dónde están los instrumentos? Pero Johnny... ¿Dónde? Oh, los escondió en el sótano. ¿Dónde? No te lo digo. Está bien, yo voy a encontrarlos. Por favor. No haga eso, señor presidente. No puedo firmar ninguna proclama sin consultar con el gobierno. Pero es que esto debe ser un secreto. ¿Una proclama secreta? Sí. ¡Qué raro! ¡Firmaré en el acto! Venga. Tiene usted mi palabra. Luego enteraré al gobierno. Eso es, pero firme. Una proclama secreta debe ser firmada en secreto. Pero en el acto, señor presidente. Sí, eso es. Tengo que firmar en secreto. Perfecto. ¡Mortimer! ¡Al asalto! Ahora usted se va, ¿verdad? No, doctor. Tengo que hacer algo, algo importante. Por favor, váyase enseguida. Doctor Einstein, personalmente yo no tengo nada contra usted. Usted parece un buen sujeto. Hágame caso y váyase de aquí. Mire que aquí van a haber complicaciones. Complicaciones, sí. Váyase. Pero demonio, ¿todas esas obras de teatro que ha visto no le han enseñado nada? ¿Pero qué quiere usted que me enseñe? Por lo menos los personajes de las comedias se comportan como si tuvieran juicio. ¡Usted no! ¿Pero usted cree que los personajes del teatro actúan inteligentemente? ¿Cómo se ve que usted no ha tenido que aguantar alguna de las obras que he aguantado yo? La que vi esta noche, por ejemplo. En esa obra hay un hombre que se cree muy vivo. Sabe que está rodeado de asesinos. Le avisa que lo van a matar para que se vaya, pero no. El muy estúpido se queda. Y ahora yo le pregunto a usted, doctor. ¿Una persona inteligente se quedaría? Me lo pregunta a mí. El asesino lo invita a sentarse. Le dice, tome asiento. Y el muy estúpido se sienta, esperando a que lo amarren. A que no sabe con qué lo atan. ¿Con qué? Con el cordón de la cortina. ¿Por qué no? Buena idea, muy conveniente. Pero demasiado conveniente. ¿Cuándo tendrán un poco de imaginación los autores? El cordón de la cortina. ¿Y no vio cuándo tomaba el cordón? ¿Pero qué va a ver? Si el muy estúpido se sentó dándole la espalda. Esa es la clase de obras que tenemos que aguantarnos noche tras noche. Y después dicen que los críticos estamos matando el teatro. No, hombre, no. Los que lo matan son los autores. Ahí se queda el idiota. Él, que se creía muy vivo, esperando que lo aten y lo amordacen. ¿Qué haces? ¿Qué haces, estúpido? ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cuántos perezos! ¡Jonathan! ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltalo bien, Jonathan! ¡Tía Marta! ¡Está con nosotros! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Cóchate! ¡Teddy! ¡Cóchate! ¡Vamos al pañal, mortazo! Mortimer, ¡no se mueva! Mortimer, ahora nosotros vamos a terminar de contar el argumento. Mortimer, ¿sabes? Estuve fuera 20 años. 20 años y durante todo ese tiempo nunca dejé de pensar en ti, mi querido hermano. ¡Doctor, a trabajar! Por favor, Johnny, hazlo por mí. Usemos el método rápido. ¡No! ¡No! Tiene que ser una cosa artística. ¿No ve que estamos actuando frente a un crítico teatral? Pero, Johnny... ¡Doctor! Está bien. Adelante. Johnny... Pelo por pelo. Tengo que tomar un trago, Johnny. No puedo hacer esto sin tomar un trago. Johnny. Hoy cuando llegamos había vino aquí. ¿Te acuerdas? ¿Dónde le habrán puesto?
Johnny! ¡Vamos a tomar un trago! ¡Vamos a tomar un trago, Johnny! ¿No hay más? No. Vamos a compartirlo, ¿eh? Los dos necesitamos un trago, ¿eh? Vamos. Doctor, un momento, por favor. ¿Dónde está la buena educación? Ahora me doy cuenta, Mortimer. Si volvió otra vez a Brooklyn, fue solo por ti. Por ti, Mortimer. Doctor, a la memoria de mi difunto hermano. ¿Cómo está el mundo? ¡Al asalto! ¡Tito, este va a ser el próximo! ¡No! ¡Doctor! ¡El método rápido! ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡Que el coronel deje de tocar ese clarinete! Mire, muy bien, gente. Nosotros le quitaremos el clarinete. Mañana va a haber un lío terrible en la vecindad. ¡No volverá a suceder, agente! Buenas noches. No, es mejor que se lo diga yo, porque este... ¡Usted no sabe cómo! ¿Con qué es usted, no? Le estuve esperando más de una hora en el café. ¿Qué le pasa? ¿Qué es que tiene? Les estaba contando el argumento de la obra que vio esta noche. Esto le sucede al protagonista. ¿Esto sucede en la comedia que usted ha visto esta noche? Sí. Han plagiado el segundo acto de mi comedia. No. Justo antes de que... No, mejor que empiece por el principio. Al levantarse el telón, estamos en el camerino de mi madre, donde yo nací, pero todavía no he nacido. ¿Eh? No lo entiendo. ¿Qué le pasa? ¡Ah, sí, claro! No, esta vez escucha el argumento. Mi madre está ahí maquillándose, ¿no? De pronto, aparece por la puerta un hombre grandote con un gran bigote negro. Agarra un palo y empieza a golpear la puerta. Eso es el primer acto. Luego cae el telón y cuando viene el segundo acto, mi madre se termina de maquillar. Mi madre está ahí desmayada sobre la mesa. El chino está delante de ella con un hacha en la mano. Y dice, hay que matarla. Yo estoy atado a la silla, igualito que usted. Entonces, el lugar es un infierno en llama. ¡Oh! Es un incendio de mucho efecto ese señor Brewster. Cuando de pronto... entra por la ventana el alcalde Fiorello de la Guardia. Pega el salto. Oiga, recuerde quién la ha comprado. Tenga cuidado, maleducado. Entonces, me quedo loco. ¡Napoli! ¡Johnny! ¡Napoli! ¡Gira el picaporte! Cuatro vueltas tiene que girar el picaporte. Agarro y saco el revólver. Por supuesto que le quito el seguro, obviamente. Lo aportillo, lo amartillo, todo eso se hace. Agarro el corno, me pongo contra la pared y le digo... ¡Adelante! ¡Manos arriba! ¡Ah! ¿Qué demonio pasa aquí? ¡Qué hola, muchacho! ¿Qué le parece? El señor es Mortimer Brewster. Vamos a escribir una obra en colaboración y le estoy contando los argumentos. ¿Y le has tenido que atar para que te escuche? No, es que
Venimos para avisar a las ancianitas que hay un lío terrible. Parece que anoche el coronel volvió a tocar el clarín. Sí, sí. Por la forma en que los vecinos han estado quejándose, parece que hubiera caído una bomba en la quinta de Nida. Eso. Señor Brewster, tengo que irme. Así que el tercer acto se lo cuento rapidito. Mire, el cuando se levanta se lo va usted a contar a mi madre. ¡Déjeme en paz! ¿Y este quién diablo es? Este es mi hermano. Pero... Ah, el que se fue. De modo que ha vuelto. Sí, ha vuelto. Pero... ¿Aló? Habla Brophy, ¿está Mac? Es mejor avisar que te hemos encontrado, Joe. Sí. ¿Aló? ¿Mac? Dile al oficial que suspenda la investigación. Ya lo hemos encontrado. Sí, en la casa de los Brewster. ¿Ah? ¿No quiere que lo llevemos? Muy bien. Va a venir el oficial. De modo que me han prendido, ¿eh? Muy bien. Ya me tienen. Y me imagino que entre ustedes y mi hermano el delator se van a repartir la recompensa. ¿La recompensa? Pero ahora me toca a mí. ¿Ustedes creen que esas dos tías mías, esas dos viejecitas son encantadoras, verdad? Pues bien, tienen 13 cadáveres en el sótano. ¡Teddy! 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 ¡Maldita sea! ¿De qué diablos está hablando usted? Tenga más cuidado con lo que dice de sus tías. Pues no me creen, yo les voy a enseñar. Acompáñeme al sótano. ¡Baja tú con él! Me parece que no me va a gustar ir al sótano con él. Ese parece a Boris Karloff. ¡Ah! ¡Ay, qué daño! ¡Ay, qué daño! ¡Ay, qué daño! ¿Qué te has imaginado? ¿Qué me dices de esto? ¡Ay, pero lo digo! ¡Adelante! ¿Qué demonios están haciendo aquí? ¿No le dije que yo me iba a encargar de esto? Sí, mi oficial, pero estábamos justamente pensando... ¿Qué pasa? ¿Se resiste? No, 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 este no es el del Clarín, es el hermano. Quiso matar a Klein. Todo porque le dije que se parecía a Boris Karloff. Sí. ¿A Boris Karloff? Sí. Uh-huh. Dale vuelta. ¿Pero qué no leen los carteles en la comisaría? No. ¡Claro que le buscan! ¡En Indiana! Se ha escapado de la cárcel manicomio. Tiene cadena perpetua. Le describen así, precisamente. Parecido a Boris Karloff. ¿Y hay recompensa? Sí. Y la voy a cobrar yo. Oh. Dijo que había 13 cadáveres en el sótano. ¿Y no se han dado cuenta de que es un escapado del manicomio? A mí me pareció que decía algunos disparates, ¿sí? ¡Oh! Aquí está Shakespeare. ¿Dónde has estado toda la noche? Toda la noche aquí, oficial, escribiendo una comedia con el señor Brewster. Ahora vas a tener todo el tiempo que quieras para escribirla. Sí, sí. ¡Estás suspendido! Jefe, me dejé ir a la oficina para usar la máquina de escribir. ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¡Un, dos! Levanten a ese individuo y háganle volver en sí. A ver si le sacan algo sobre su cómplice. Semejante clase de historia. 13 cadáveres en el sótano. Pero es que hay 13 cadáveres en el sótano. ¿Quién es usted? ¿No me conoce usted? ¡Imbécil! ¡Amor! ¡Soy el presidente Roosevelt! ¿Quién dice que es? Ese es el que toca el clarín. Buenos días, coronel. Bueno, coronel. La de anoche es su última clarinada. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra víctima de la fiebre amarilla! ¿Qué? Todos los cadáveres del sótano son víctimas de la fiebre amarilla. ¿Quieren llevarse a ese tipo? Llévenlo e interróguenlo. Sí, oficial. ¡Oficial! Si se trata de interrogar espías, es de mi incumbencia. Usted se calla la boca. ¡Se equivoca! Yo, como presidente, también soy jefe del servicio secreto. ¡Imbécil! ¡Oficial! Yo soy Mortimer Brewster. ¿Está usted seguro? Quiero hablarle de mi hermano Teddy, el que tocó el clarín. Señor Brewster, no hay nada que hablar. Hay que internarlo. Pero es que quiero que usted sepa que Teddy es el responsable, el único responsable de todo lo que ha pasado aquí.
Esos 13 cadáveres del sótano. Sí. Los 13 cadáveres del sótano. ¿No basta? ¿No basta con tener aterrorizado al vecindario con el clarín, no? ¿Pero no se da cuenta de lo que significaría si empezase a correr ese cuento idiota de los 13 cadáveres? Claro. Y ahora se dedica a sembrar el pánico con la fiebre amarilla. Tiene gracia, ¿no? ¡Claro! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Pero usted cree, oficial, que habría alguien tan estúpido de creerse esa historia? Ni siquiera usted. Perdón, un segundo. Hola, querido. Buenos días, querida. ¿El señor Parker viene a ver a Teddy? ¿A ver a Teddy? Sí, el señor Parker es el superintendente del Feliz Retiro. Allá. El señor es el capitán... Oficial Rooney. Nada más. Me alegro de tenerle aquí, superintendente, porque se lo va a tener que llevar hoy mismo. ¿Hoy mismo? Yo no sabía... ¡Ah, no! ¡Hoy no! Elena, por favor, rica. Tengo una gran cantidad de cosas que hacer. ¿Por qué no te vas a tu casa y esperas a que yo decida cómo pasar? ¡Ah, no, Mortimer! ¡No me voy! ¡Ya estoy yendo! Bueno, no pensaba que fuera tan urgente. Sí. Bueno, la solicitud tiene ya todas las firmas. Sí. Así que se lo lleva hoy mismo. Sí. ¡Con que se insubordina, no! ¡Ya verán quién soy yo! ¿Cuándo se ha tratado así al presidente de los Estados Unidos? ¿En qué país estamos? Este es su mejor hombre, Super. No, un momento. Señor presidente. Sí. Tengo buenas noticias para usted. Acaba de terminar su periodo presidencial sin siquiera un atentado. Enhorabuena, señor presidente. Así, ¿eh? Sí. Ahora puedo iniciar mi cacería por el África. ¡Oh! Voy a tener que prepararme enseguida. Él es el señor Parker, el que va a ser tu guía en el viaje por África. ¡Ajá! ¡El señor Parker! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Mortimer! Sí. Voy a bajar mi equipaje. Cuando llegue el safari, díganle que espere. ¡Adiós, tía Abby! ¡Adiós, querido! ¡Adiós, tía Marta! ¡Me voy al África! ¡Maravilloso viaje! ¡Que sigan la jirafa! Bueno, mis tías queridas. Buenos días. Buenos días, querido. Quiero presentarles al oficial Rooney. Ay, ¿cómo está, oficial? No parece tan cascarrabia como dicen sus agentes. El oficial ha venido porque ustedes saben. Anoche Teddy tocó el clarín otra vez. Sí. Ah, todavía no les he presentado al señor Parker. Él es el superintendente de El Feliz Retiro. Ah, ¿cómo está, señor Parker? ¿Usted viene a ver a Teddy? Viene a llevárselo. Tías, la policía quiere que Teddy se vaya hoy mismo de aquí. No queremos separarnos de Teddy. Ah, lo siento, señoras. Pero la ley es la ley. Se ha comprometido a ir y tiene que ir. Si Teddy se va, también iremos nosotras. Sí, nos vamos. Claro. ¿Por qué no? Bueno, es muy simpático de su parte que le quieran acompañar, pero no puede ser. Comprendan, no podemos llevar gente sana al Feliz Retiro. Señor Parker, si nos deja vivir allí con Teddy, dejaremos una buena suma de dinero al Feliz Retiro en nuestro testamento. ¡Ay! Solo Dios sabe la falta que nos haría ese dinero. Pero temo que no pueda ser. Señoras, estoy perdiendo la mañana aquí. Sí, las cosas pueden empeorar. Y tarde o temprano tendríamos que molestarnos en cavar el sótano. Claro, y no creo que el oficial tenga ningún interés en ir al sótano y cavarlo, ¿comprende? ¿Ah? Me estaba diciendo que el año pasado tuvo que cavar una manzana entera. ¿No es así? Querido, pero aquí no hace falta, oficial. Todas las sepulturas tienen su marca. Y el domingo le ponemos flores. ¿Flores?
Superintendente, ¿está seguro de que no hay sitio para estas señoras? Bueno, yo por mí... Si nos dejan ir con Teddy, firmaremos los papeles enseguida. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Perfecto. Siéntate, tía Abby. Gracias, querido. Está volviendo en sí, oficial. Bueno, firme, superintendente. Quiero terminar con todo esto. 13 cadáveres. Ahí está, tía. Aquí, firma. Aquí, si quiere firmar. Eso es. Ahora usted yo. Aquí. Usted aquí, tía Abby. Gracias, acá. Querido. Me alegra mucho irme de aquí. El vecindario está muy cambiado. Tendremos un nuevo jardín. Claro. Gracias. ¡Ah! Olvidaba una cosa. ¿Qué? Vamos a necesitar la firma de un médico. ¡Oh! ¡Doctor Einstein! ¿Quiere venir para firmar esos documentos? Pero... ¡Venga, doctor! Anoche hubo un momento en que usted me iba a operar. Pues venga y firme ahí, doctor. Aquí. ¡Ahí! ¡Elena! ¿Pero qué haces aquí, vida mía? ¿Te quedas aquí conmigo? No te preocupes, mi amor. Me quedo. Hola, Buck. Oye, habla Rooney. Oye, hemos pescado al tipo ese que buscaba en Indiana. ¿Mm? Sí, sí, oye, mira, quiero la descripción del cómplice, ese que está en la circular. Sí, sí, te escucho. ¿Edad? 60 años, más o menos. ¿Estatura? 1,76 m. 78 kilos de peso. Pelo canoso. Calvicie más que incipiente. Bigote. Y tiene un tic nervioso en la mano. Se hace pasar por médico. Gracias, Mac. Todo en regla, oficial. El doctor acaba de completar las firmas. Gracias, doctor. Acaba usted de prestar un gran servicio a Brooklyn. Un gran servicio. Perdonen, pero tengo prisa. Adiós. 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 Voy a abrirle la puerta con permiso. Adiós. 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 Señor Brewster, su firma como pariente más cercano. Sí, claro. Claro, por favor. Naturalmente aquí. Sí, ahí. Perfecto. Eso es. Bien. Bueno, gracias. Tías mías. Ahora estarán seguritas. Bueno, ¿cuándo estarán listas para salir? Señor Parker, ¿por qué no sube a decirle a Teddy las cosas que puede llevarse, por favor? ¿Que suba? Sí, claro. ¿Tú claro, te quedas conmigo? No, sí. Tú te quedas, Mortimer. Tenemos que hablarte. Ya. Está arriba en el sótano, por favor. Ya. Permiso, ¿eh? Mortimer, tenemos que hablarte. Siéntate, querido, siéntate. Siéntate aquí. Ahora que nos mudamos, la casa es solamente tuya. No, no, tía. Esta casa está demasiado llena de... recuerdos. Pero, querido, es que te hará falta un hogar cuando te cases con Elena. Querida tía, eso es un poco vago todavía. ¡Al contrario! ¡Nos casamos en el acto! Mortimer, querido, hay algo que nos preocupa. Titas, les va a encantar el feliz retiro. No es eso, querido. Tú has firmado como pariente más cercano, ¿verdad? Naturalmente, ¿por qué no? Querido, es algo que nunca te quisimos decir antes. Pero ahora te vas a casar y Elena también tiene que saberlo. Verás, tú no eres un verdadero Brewster. Tu madre vino aquí como cocinera. 3 meses después, naciste tú. Pero era tan buena y cocinaba tan bien que no quisimos perderla. Entonces nuestro hermano se casó con ella. ¿De veras? ¿Yo no soy un Brewster? Vamos, querido, no lo tomes tan a pecho. Elena, esta noticia no cambiará tus sentimientos, Elena, ¿verdad? ¡Elena! ¡Oyes! ¡Oyes, Elena! ¡Soy un bastardo! El desayuno. Y Mortimer se viene conmigo.
conmigo? Sí, sí, tengo que tomar un café. He pasado una noche. Entonces tendrás muchas ganas de acostarse, querido. Sí, pero un poco más tarde. Adiós, días. Hasta pronto. Adiós, querido. ¿Señor Parker? Sí. Un momento. Tenga esto. Bueno, no hace falta el coche celular. Tengo mi auto en la puerta. ¡Oh, te vas ya, Jonathan! Sí, mis queridas tías, ¿sabes? Siento una gran pena de no haber podido superar mi propio récord. Pero me queda el consuelo de que ustedes no han podido superar el suyo. ¡El marcador sigue 12-12! Este Jonathan siempre fue un mal muchacho. Nunca pudo soportar la idea de que nadie le ganase nada. Me gustaría demostrarle que no es tan vivo. Señor Parker, ¿usted vive con su familia del feliz retiro? No. ¡Yo no tengo familia! Oh, me imagino que usted considerará como su familia a todos los que viven en el feliz retiro, ¿verdad? Bueno, tal vez ustedes no lo sepan, pero yo como autoridad de la institución tengo que mantenerme apartado de todo. Pero entonces se sentirá muy solito, ¿verdad? Sí, pero el deber es el deber. Sí. Entonces, Marta... Bueno, si el señor Parker no quiere desayunar con nosotras, por lo menos podríamos ofrecerle un poquito de vino de moras. ¿Vino de moras? Sí, señor Parker. Lo hacemos nosotras mismas. Ah, sí. Bueno... Entonces, les advierto que en el feliz retiro nuestras relaciones tienen que ser muy severas. Pero aquí, hoy por hoy, es muy difícil encontrar vino de moras. Siempre creí que ya había tomado mi última copa. ¿La última copa? ¡No! ¡Aquí la tienes! Mm. Salud, señor Parker.